Acabo de comprar mi primera casa. Sinceramente, no quería hacerlo. Mi mujer y yo nos hemos separado recientemente y estoy intentando conseguir la custodia de mi hija. Pensé que una casa podría ayudar con eso cuando me encontré con una a un precio razonable. Sucedió en una venta de bienes. La vi por casualidad cuando pasaba por allí y decidí parar. No había mucho para mí allí, solo un montón de chucherías y cosas de gente mayor. Estaba a punto de marcharme cuando la hija del propietario fallecido, Erika, se me acercó. No los aburriré con los detalles, pero acabó diciéndome que quería vender la casa. Tenía una propia y su única hermana había fallecido. Estaba dispuesta a aceptar un precio inferior al del mercado. A cambio del bajo precio, solo me pidió que cuidara el jardín de su padre en la propiedad y lo regara todos los días. No parecía gran cosa. Me sentí un poco desconcertado, pero me centré más en el bajo precio de la casa. Pregunté cuál era la importancia del jardín. Erika me contó lo importante que era para su padre, Yuri. Vivió en la casa durante décadas, cuidando constantemente el jardín. Salía y se sentaba cerca del jardín cada vez que estaba triste, enfadado o con miedo. Se enorgullecía de todo lo que cultivaba y comía casi exclusivamente del huerto. Rara vez comía otra cosa. Solía decir que ponía su corazón y su alma en ese jardín y que permanecerían allí para siempre. Su último deseo era no dejar morir su jardín. Era un poco extraño, pero no le di mucha importancia en ese momento. Al tipo le gustaba su jardín. Supongo que podría salir a regarlo una vez al día. Acepté las condiciones de Erika. Una semana después, estaba mudando mis cosas. No pensaba hacer muchas reformas en la casa. Solo quería arreglar y pintar uno de los dormitorios para mi hija, Lily. No quiero entrar en muchos detalles al respecto, pero creo que mi mujer solo quiere la custodia ahora para fastidiarme. Solo será cuestión de tiempo que me pida que me lleve a Lily. Planeo estar preparado para ello. Durante la siguiente semana, más o menos, pasé la mayor parte del tiempo pintando el dormitorio de color púrpura, el cual era su color favorito, y arreglando pequeñas cosas en la casa, como armarios rotos. Salí una vez al día a regar el jardín como había prometido. Más de una vez consideré que ella no tendría forma de saber si realmente lo regaba, aunque no era una gran tarea. Entonces, unas dos semanas después de la compra de la casa, Erika apareció en la puerta. ¿Qué te trae por aquí?, le pregunté. Lo siento, pensé que iba a ser más fácil dejar este lugar. Descubrí que lo echaba de menos. Me puse inmediatamente nervioso por si intentaba echarse atrás en la venta. Pero no lo hizo. Aparentemente solo quería pasar por aquí. Sé que es algo descortés, pero ¿te importaría que pasara y me quedara un rato en el jardín?, ella preguntó. Si no, está bien, lo entiendo totalmente. No, en absoluto, dije, mintiendo un poco. Tómate todo el tiempo que necesites. Ella pasó al jardín. Se paseó por el perímetro del mismo y luego se quedó mirando un rato. Probablemente fue espeluznante para mí. Una extraña estaba en mi casa y me sentí incómodo todo el tiempo. ¿Seguía con mis asuntos hasta que ella terminara? Después de una media hora, salí para ver si estaba bien. Siento interrumpir, pero ¿estás bien? ¿Has perdido a alguien cercano a ti?, preguntó. A mis padres, y sé que es difícil. ¿No harías todo lo posible para traerlos de vuelta si pudieras? Supongo que sí, pero no puedes, así que tienes que intentar seguir adelante, tratar de vivir una vida de la que estarían orgullosos. El jardín se ve hermoso. Gracias por cuidarlo. Por supuesto. ¿Quieres una taza de café o una copa de vino o algo? Me encantaría un vaso de vino. Nos sentamos y tomamos una copa de vino que luego se convirtió en una botella. En realidad nos llevamos bien. Empezamos a bromear y a reírnos el uno del otro mientras bebíamos demasiado vino y fumábamos demasiados cigarrillos. Fue agradable. Me hizo sentir como un adolescente de nuevo. Cuando se marchó, casi me planteé hacer un movimiento, pero me contuve. Parecía bastante borracha, así que solo llamé a un Uber y esperamos en el porche a que apareciera.
Mientras esperábamos, recogió algunas colillas y las metió en una bolsa. Le dije que no tenía que hacerlo, pero insistió. Fue agradable. Sí, ya sabes, cuando quieras venir a visitar el jardín me parece bien. Dije incómodo. Me gustaría. Ya sabes, él siempre decía que quería cultivar el más grande... algo. ¿El más grande qué? No importaba el qué, mientras fuera el más grande. Hay un área sin usar en la parte trasera del jardín. Probablemente podría plantar algunas calabazas o algo así. Tal vez crezcan para hacerlas más grandes. Creo que eso le hubiera gustado. Sonrió. Llegó el Uber y se fue. La eché de menos una vez que lo hizo. Sentí esa sensación en el estómago que no había tenido desde que conocí a mi exmujer. Así que me dio ganas de plantar algunas calabazas. Así que lo hice. Fui a buscar algunas semillas, rotulé la zona no utilizada del jardín, planté y regué mis semillas. Me sentí un poco orgulloso y emocionado al verlas crecer. Tal vez con el tiempo sentiría la misma conexión con el jardín que tenía Yuri. Unos días más tarde, me decidí por fin a ocuparme del garaje. Cuando me mudé, Erika se había deshecho de la mayoría de las cosas de la casa. Algunas se vendieron y otras se llevaron a un almacén. Sin embargo, el garaje seguía teniendo algunos trastos. Se ofreció a limpiarlo cuando comprara la casa, pero le dije que yo lo haría. Empecé a revisar las cajas y a tirar cosas. Había ropa vieja, juguetes, vajilla y muchos trastos. Había algunos discos, algunos de los cuales podría conservar. Finalmente, me encontré con un diario. Lo abrí pensando que era de Erika. Había algo de coqueteo entre nosotros y pensé que podría haber algo allí que me diera una ventaja. Pero no lo era. El nombre Moria estaba escrito en la primera página. Erika mencionó a una hermana que había fallecido anteriormente. No pregunté por ello porque no quería abrir heridas. Supuse que debía ser de su hermana. Empecé a leer el diario. Empezó más o menos como esperaba. Hablaba de sus sueños y esperanzas. Hablaba de su familia. Solo cosas del día a día. Pero a medida que seguía leyendo, comenzó a volverse extraño. Aquí hay un pasaje peculiar. El grupo de papás se reúne de nuevo esta noche. Dice que soy la invitada de honor. Dice que debo ser respetuosa con sus amigos y no hablar a menos que me hable él. Dice que soy especial y que tengo un propósito muy especial. Después de eso, siguió un rato quejándose de su padre. Era estricto y tenía reglas que no parecían tener sentido. No le gustaban sus amigos. Cosas normales de niños, supongo. Luego, se volvió a poner la situación rara. Los amigos de papá se acaban de ir. Me alegro de que haya terminado. Odio ser el centro de atención. Papá dice que soy especial para su grupo porque un día nos convertiremos en uno y viviremos para siempre. Dice que la eternidad se puede planificar de antemano si se sabe cómo hacerlo. Me pareció extraño, pero no terminé de leerlo enseguida. Lily estaba finalmente de visita para el fin de semana y tenía que ser perfecto. Creo que salió bien. Le encantó su nueva habitación y dijo que es el doble de grande que su habitación en casa de su madre. Le encantó el gran patio en el bosque detrás de la casa. Está acostumbrada a vivir en un apartamento en la ciudad, y si es como yo, prefiere la paz y la privacidad de un lugar cerca de la naturaleza. Nos divertimos mucho todo el fin de semana y me entristeció tener que llevarla de vuelta con su madre. El viaje fue duro para mí. Es una niña inteligente y se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Qué pasa? Preguntó con una vocecita adorable. No pasa nada, pequeña. Fue un gran fin de semana. Y es que desde ya te echo de menos. Sin embargo, volveré pronto, ¿verdad? Me encanta este lugar. Hay un gran patio para jugar. He visto un ciervo y he hecho una amiga. Bueno, me alegro de que te guste el sitio. Estaba pensando en conseguir un... Hizo una pausa a mitad de la frase porque algo de lo que dijo me impactó. ¿Hiciste una amiga? ¿Cuándo fue eso? Cuando estaba jugando fuera, vi a una chica. Anoche también vino a mi habitación. Los niños dicen cosas aterradoras.
Definitivamente era su imaginación. Decidí seguirle la corriente. ¿Ah, sí? ¿Vino por la noche? ¿Cómo se llama? Moria, respondió desafortunadamente. Lo digo así porque es como estaba escrito en el diario. Podría ser absolutamente una coincidencia. Tal vez había algo en la casa con su nombre escrito que no había encontrado. Sin embargo, sería un mentiroso si dijera que no estaba un poco asustado. Le pregunté a Lily un poco más sobre su nueva amiga, pero no dijo mucho más que era una chica de su edad. No insistí demasiado porque sabía que tenía que ser una coincidencia. Dejé a Lily con su madre y volví a la casa, que ahora se sentía muy, muy vacía. Hice algo de limpieza y preparé algo de comida. Después de comer, me senté y leí algo más del diario. Seguí diciéndome que era una coincidencia, pero se me quedó grabado que Lily dijera eso. Después del último pasaje que leí, no había algo extraño o fuera de lo común. Habló de la música que le gustaba y de la comida que detestaba. Era un montón de cosas al azar hasta que otra entrada me llamó la atención. El grupo de papá vino de nuevo esta noche. Hablaron mucho mientras llevaban puestos sus tontos abrigos. No presté mucha atención, pero me quedé callada como me pidió papá. Cuando se fueron, me dijo que era la última vez que venían. Dijo que mi propósito se cumpliría pronto. Dijo: "Estás a punto de plantar tu semilla, y eventualmente tu hermana y yo también lo haremos. Entonces estaremos juntos todos para siempre en el jardín". Este es el punto en el que me quedé sin formas de convencerme de que todo era normal. Esto era extraño en cualquier contexto. Decidí que le preguntaría a Erika al respecto la próxima vez que la viera. Unos días después, Erika volvió a pasar por la casa. Me alegré de verla, pero me puse nervioso al preguntarle por el diario. Esperé para sacar el tema. Salimos al jardín y nos sentamos a hablar. Erika me preguntó si me importaría que ella misma plantara algo por última vez. Le dije que podía hacerlo. Me dijo que lo haría esa misma semana. Cuando volvimos a entrar, me armé de valor para sacar el diario. Le conté lo que había dicho mi hija. Le dije que había leído el diario y le conté sobre los pasajes extraños. No había visto esto en años, dijo suavemente. Creo que hablaba de los compañeros de fútbol de mi padre. Normalmente venían los domingos y papá decía que teníamos que mantenernos fuera del salón o estar calladas si estábamos allí. Ah, bueno, supongo que eso tiene sentido. Es solo que algunas de las cosas que dice son realmente extrañas, y mi hija me dijo que conoció a alguien con el mismo nombre. Mi opinión es que su hija tiene un amigo imaginario. El nombre de Moria probablemente está escrito por toda la casa. Solía tener la costumbre de grabar su nombre en todo: árboles, paredes, bancos. Supongo que su hija vio su nombre tallado en algún lugar de la propiedad y lo unió a su amiga imaginaria. Oh, bueno, eso... Moria también tiene problemas de desarrollo. Tenía esos ataques en los que empezaba a balancearse y no sabían qué le pasaba. Mis padres finalmente decidieron educarla en casa. Creo que se sentía aislada. Es difícil explicarle eso a una niña, dijo Erika. Las cosas seguían sin cuadrarme, pero no quise insistir. El humor de Erika cambió claramente cuando mencioné a su hermana. Sin embargo, me sigue extrañando porque, que yo sepa, Lily nunca ha tenido un amigo imaginario. La niña ni siquiera cree en Papá Noel. Es un poco realista, para bien o para mal. No sabía que aún existía este diario, dijo Erika mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Mira, lo siento. No debería haber dicho nada. Está bien. ¿Tienes algo de beber? Tomamos unas copas y acabamos cambiando de tema. Aunque seguía intrigado, no quería molestarla. Después de unas copas, decidimos ver una película. Después de unas cuantas copas más, dejamos de ver la película. Los detalles no son importantes en este punto. Ella pasó la noche en mi casa. Se fue temprano al día siguiente, pero pasó la noche. Los detalles no tienen importancia. Me sentí muy bien el día siguiente, como uno hace después de una noche de detalles sin importancia. Ella se había ido, pero parecía que había algo allí. Hice un desayuno lo suficientemente grande para tres y me lo comí. Luego salí y empecé a roturar una sección no utilizada del jardín. Decidí que o bien plantaría algo nuevo
o bien lo dejaría todo listo para que Erika plantara lo que quisiera allí. Mientras entraba por la puerta trasera, me fijé en algo tallado en el lateral de la casa. Era el nombre Moria. Erika dijo que le gustaba tallar su nombre, pero yo habría jurado que antes no estaba allí. No podía dejar de pensar en Erika. Cuando entré, me di cuenta de que incluso había limpiado antes de irse. Recogió las copas de vino y los platos. Incluso sacó mi basura. ¡Qué mujer! Al día siguiente, me levanté e hice algunas gestiones. Compras, lavandería, ya que aún no tengo ni lavadora ni secadora, tienda de licores, ya que tampoco tenía, y volví a encontrarme con Erika en la casa. Estaba cubierta de suciedad y entrando en su auto cuando llegué. Salí y me acerqué a su vehículo. Estaba sin aliento y parecía sorprendida de verme. «Hola, no sabía que ibas a venir». «Lo siento», dijo, todavía recuperando el aliento. «Dijiste que podía plantar algo. No estabas aquí cuando llegué, así que salí y lo hice. Lo siento si eso es incómodo». «No, está bien. ¿Cómo te las arreglaste para ensuciarte tanto?» «Papá siempre decía que si no estabas cubierto de tierra después de plantar, tu cosecha saldría débil». Le pregunté si quería quedarse y pasar el rato, pero dijo que tenía cosas que hacer. No estaba seguro de qué pensar. Se sentía cómoda apareciendo al azar y pasando el rato cuando yo no estaba en casa, así que debía sentir algo hacia mí. La vi alejarse y empezar a caminar de vuelta a mi casa antes de que un vecino me dijera algo que no logré entender. «¿Qué pasa?», pregunté. «He dicho que no ha aparecido ningún bicho raro de la secta por aquí, ¿verdad?», se rió. «No sé a qué te refieres». «Solían reunirse aquí», dijo. «Un montón de bichos raros que vestían con capas y, bueno, no sé lo que hacían, pero parecía bizarro». «¿En serio? ¿El tipo que vivió aquí por última vez? ¿Yuri?» «Sí, ese mismo. Un tipo raro. No hablaba mucho con él, pero cuando lo hacía siempre quería hablar de dioses antiguos y cosas así. Eran los algo de Dionisio, los hijos, los caballeros, los... Bueno, solo sé que todo el barrio se burlaba de ellos y pensaban que eran unos bichos raros». Cuando entré, decidí buscar a Yuri en Google por primera vez. Al principio no creí que importara de quién era la casa que estaba comprando, pero si iba a continuar con lo que fuera que estaba pasando con su hija, probablemente debería investigarlo. Si no hubiera hablado con el vecino, me habría sorprendido lo que encontré. Yuri tenía un historial criminal bastante importante que se remontaba cuando era un niño. Había sido acusado de secuestro en múltiples ocasiones, pero no se le había confirmado nada. Los informes indicaban que se creía que era miembro de una secta o sociedad secreta. Por lo que leí, parecía que escapaba de la ley cada vez que intentaban atraparlo. Me debatí entre mencionarle esto a Erika. Me preguntaba si ella lo sabía. Cuanto más leía, más me preocupaba. Encontré una vieja declaración suya a la policía donde mencionaba que, aunque lo mataran, su regreso sería inminente. Encontré otra donde le dijo a un oficial que lo arrestó que la inmortalidad requiere un gran sacrificio. Resulta que Yuri era un tipo raro. Decidí buscar en el diario de Moria para ver cómo había pasado. Aparte de las anotaciones de su padre, parecía haber tenido un pensamiento constante de que no estaría por mucho tiempo. Escribió sobre el renacimiento y la reencarnación, lo que parecía muy, muy extraño para alguien de su edad. Decidí hacer lo posible por quitarme todo este asunto de la cabeza y dormir un poco. Me preparé para ir a la cama, pero cuando entré en el cuarto de baño de mi habitación, había cristales por todo el suelo. Era el vaso en el que guardaba mi cepillo de dientes en la encimera. Lo pisé y me hizo un buen corte en el pie. Estaba agotado y lo atribuí a un accidente. No utilizaba ese baño a menudo, así que limpié rápidamente y me fui a la cama. Me acosté, pero me desperté por la noche al oír algo fuera. Juro que oí cerrarse la puerta principal. Me levanté y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Pensé para mí que simplemente no estaba acostumbrado a vivir fuera de la ciudad. Los ruidos de la casa y los aullidos eran una nueva realidad. Se me da muy bien eso de las explicaciones razonables. Durante las 2 semanas siguientes, seguí oyendo ruidos extraños por la noche y tuve momentos en los que me sentí observado. Sin embargo, estaba más preocupado por Erika.
Habíamos pasado más tiempo juntos. Le hablé de mi divorcio y de mi hija. Empezó a pasar la noche de vez en cuando. A veces se quedaba, a veces se iba con prisa. Nunca pude entender bien lo que quería. También evité hablar de su padre. Tenía curiosidad, pero estaba claro que ella lo admiraba, así que no quería sugerir que era un mal tipo. A medida que las cosas mejoraron con Erika, las cosas se volvían más extrañas en la casa por la noche. Comenzó con solo escuchar ruidos de forma bastante regular. Continuamente se me ocurrían excusas y explicaciones razonables. Eso funcionó durante un tiempo hasta que una noche las cosas se volvieron aún más extrañas. Me desperté por la noche habiendo oído lo que parecía una puerta cerrándose. Salí al pasillo y miré a mi alrededor. No vi nada hasta que encendí las luces y miré al suelo. Había huellas que llegaban hasta la puerta de mi habitación, pequeñas huellas del tamaño de las de un niño pequeño. Estaba increíblemente asustado. Busqué en la casa, miré por las ventanas una y otra vez, pero no vi nada. Los pasos se dirigían a mi puerta y se detenían. No había huellas que salieran. Estaba tan asustado que llamé a Erika. No sabía a quién más llamar. Desafortunadamente, su teléfono estaba apagado. Consideré llamar a la policía, pero cada vez que lo había hecho anteriormente por cualquier motivo, se encogían de hombros ante mis problemas. Supuse que tampoco me tomarían en serio. Me quedé despierto durante unas horas mirando por las ventanas. No vi nada y finalmente pude dormirme durante una hora. Estuve agotado durante casi todo el día siguiente. Me levanté, me tomé un café y me dirigí a la casa de Erika. En realidad nunca había estado en su casa. Le había dejado allí unas cuantas veces, pero ella siempre quería pasar el rato en mi casa. De todos modos, me sentía más cómodo en mi propio hogar, así que nunca la cuestioné. Toqué la puerta. Al principio no hubo respuesta. Esperé lo que me pareció demasiado tiempo. Cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, ella abrió la puerta. Salió rápidamente y cerró tras ella. Parecía que la había tomado desprevenida. «Hola, ¿qué te pasa? Pareces nerviosa». «Mi casa es un desastre. Estoy avergonzada». «A ningún chico le ha importado que la casa de una mujer esté desordenada, a menos que tengas como una torre de gatos muertos». Ella se rió y dijo, «De todos modos ya me voy. Tengo que salir de la ciudad por trabajo». «Oh, es que quería hablar contigo de algo», le contesté. «Hablaremos cuando vuelva. O envíame un mensaje de texto. Si hubieras mandado un mensaje, sabrías que me iba y no habrías tenido que desperdiciar tu tiempo de viaje hasta aquí». «No es un desperdicio. También quería verte». Ella sonrió, pero no estaba tan entusiasmada con esa frase como yo esperaba. Ella se fue rápidamente después de eso. Fue extraño. Nunca mencionó un viaje e independientemente de lo que dijera, algo estaba mal. ¿Quizá estaba enojada conmigo por algo de lo que no me había dado cuenta? Esa noche fue tranquila. Dormí bien. No me despertaron ruidos extraños. No vi nada raro. Traté de convencerme de que estaba siendo paranoico. Intenté fingir que no tenía que limpiar las huellas de barro fantasma que aparecían por la noche. Tomé unas cuantas copas de más y dormí profundamente durante una noche ininterrumpida. Seguí intentando llamar y enviar mensajes de texto a Erika, pero en las raras ocasiones en que me respondía, siempre era un texto rápido de una o dos palabras. Me dijo que estaría fuera durante 3 días, pero no me dijo nada más sobre su viaje, ni siquiera a dónde iba. Me pasé el día siguiente dándole vueltas a nuestra relación. ¿Le gustaba realmente? Parecía tan distante y reservada a veces. ¿Quizás es solo su personalidad? ¿Quizás solo me está utilizando para mantenerse cerca de la casa de la infancia que ama? Estos pensamientos podrían haberme mantenido despierto la noche siguiente, pero no tuvieron que hacerlo. Los ruidos extraños comenzaron de nuevo. Primero oí un fuerte estruendo que parecía provenir de la parte delantera de la casa, en el exterior. Me levanté y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Me senté en el salón a mirar las ventanas durante una media hora antes de intentar dormir de nuevo. Poco después de acostarme, me pareció oír otro ruido, pero traté de ignorarlo. Me tumbé en la cama tratando de obligarme a dormir. Pasaron otros minutos hasta que oí el inconfundible sonido de una puerta cerrándose.
Inmediatamente después, oí a alguien corriendo por la casa. Esta vez, estaba seguro. Salté de la cama y agarré el bate junto a la mesita de noche y salí al pasillo. Mientras avanzaba por él, oí el ruido de la ducha en el baño. Me acerqué lentamente a la puerta. Levanté el bate sobre mi cabeza con una mano mientras giraba el pomo. Abrí la puerta de golpe. Entré corriendo en el baño lleno de vapor y aparté rápidamente la cortina de la ducha. Nada. La ducha estaba abierta, pero no había nadie en el baño. Cerré el agua y en ese momento el pánico se apoderó de mí. Estaba petrificado. Estaba a punto de apagar la luz del baño cuando me fijé en el espejo. Estaba todo empañado y las palabras, "Ayúdenme, estoy atrapada en el jardín", estaban escritas en el vapor. Me asusté. Salí corriendo del baño. Busqué en la casa, agarrando el bate con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Tomé el teléfono, las llaves y la cartera antes de salir corriendo hacia el auto y arrancar. Conduje durante un rato, tratando de procesar lo que había sucedido. No quería volver a esa casa, así que me detuve en una cafetería abierta toda la noche y bebí café hasta que salió el sol. Me debatí entre lo que debía hacer. Todavía no quería llamar a la policía solo para que se rieran de mí o se enfadaran conmigo por hacerles perder el tiempo. ¿Qué iban a hacer de todos modos? ¿Seguía intentando enviar mensajes de texto y llamar a Erika? ¿Ella seguía sin responder con interés? Cada pocas horas recibió un mensaje de "Lo siento, estoy ocupada", pero nada más. Me fui a casa. Me sentí mucho más cómodo durante el día cuando salió el sol. Sin embargo, me pareció que el día pasó volando. Llamé a Lily y hablamos un rato. Eso fue agradable y me distrajo de lo que estaba pasando. Cuando se hizo tarde, su madre entró y le dijo que tenía que colgar el teléfono e irse a la cama. Colgamos el teléfono e inmediatamente me sentí inundado de ansiedad. Estaba solo, sin nadie con quien hablar y sin ningún sitio al que ir. Consideré que tal vez estaba perdiendo la cabeza, pero no estoy seguro de que eso sea menos aterrador que los fantasmas o los intrusos. Me bebí el último poco de ron que tenía y volví a intentar acostarme y dormir un poco. Me quedé mirando el teléfono durante un rato antes de quedarme dormido. Sin embargo, no pude descansar del todo. Me despertó en la noche un fuerte golpe en el otro extremo de la casa. Me levanté, volví a tomar el bate y salí corriendo al salón. Cuando encendí las luces, me di cuenta de que un perchero cercano a la puerta había sido derribado. Estaba seguro de que ahora tenía un intruso. He chocado con ese perchero y lo he volcado en la oscuridad más veces de las que puedo contar. Abrí la puerta y miré hacia afuera, pero no vi a nadie. Miré frenéticamente por las ventanas, pero no pude ver nada. Me harté y decidí que era hora de llamar a la policía. Cuando empecé a caminar hacia mi habitación para tomar mi teléfono, vi el diario de Moria tirado en el suelo del salón. En mi frenesí, al principio no lo vi. Estaba abierto en el suelo con un bolígrafo entre las páginas abiertas. Lo recogí y vi que alguien había escrito una nueva entrada. "Por favor, ayúdenme. Estoy atrapada en el jardín. Llevo años atrapada aquí. Mi alma no puede ser libre hasta que mi recipiente sea sacado del jardín. Por favor, ayúdame. Libérame. Moria". Esto no podía ser real. No podía ser real. Tal vez fueron las múltiples noches sin dormir. Tal vez estoy loco. Pero decidí cavar en el jardín. Si había alguien enterrado allí, tenía que saberlo. Así que cavé. Salí al jardín, cogí la pala que estaba apoyada en el cobertizo y empecé a desenterrar el jardín de Yuri. No tenía ni idea de por dónde empezar a cavar, así que empecé por la zona que había sido recientemente roturada. Pensé que sería un poco más fácil. Me encontré descargando mi agresividad en la tierra. Mi frustración por no poder dormir. Mi confusión sobre lo que estaba pasando en la casa. Erika estando extrañamente distante. La pala era mi puño y el jardín mi saco de boxeo. Después de una hora más o menos, el agujero tenía 1 metro de profundidad. Necesitaba un descanso, así que tiré la pala y me dejé caer contra el lateral del agujero. Me senté y me cuestioné de nuevo mi cordura.
Hasta ahora no había encontrado nada. No confiaba en encontrar nada. Solo sentía la necesidad de seguir adelante. Sentía que era lo único que podía controlar. Estaba a punto de levantarme y seguir cavando cuando me sobresaltó una voz detrás de mí diciendo: "No está mal". Me levanté asustado. Me di la vuelta y vi a Erika sentada en el suelo junto al agujero. Estaba sonriendo. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí sentada. «¿Qué haces aquí?», pregunté nervioso, preocupado por si a Erika no le hacía gracia que desenterrara el jardín. «Estoy aquí por la cosecha. Ya es hora». Me quedé absolutamente atónito. Tenía una gran sonrisa en la cara. Parecía emocionada. «¿Qué? Es la mitad de la noche. ¿Por qué estás aquí?», le pregunté. «¿No querías verme?», preguntó con voz tierna. «Quería ver si habías tenido suerte en la búsqueda de mi hermana fantasma». «¿Qué demonios está pasando?», pregunté enojado. «Lo que pasa es que es tiempo de cosecha». «Bueno, casi. Todavía hay algunos cabos sueltos que atar». «No debería contarte esto, pero tengo que decírselo a alguien. Estoy muy orgullosa de mí misma». Esta no era la Erika con la que había pasado tiempo. Incluso su forma de hablar era diferente. Me senté allí aturdido y confundido mientras ella continuaba explicando. «El ritual está prácticamente terminado. Ha costado mucho trabajo, pero las cosas increíbles siempre lo hacen». «¿El ritual? ¿Te refieres a las cosas raras de culto en las que estaba metido tu padre?» «Sí», se rió. «Las cosas raras. Verás, el jardín fue el terreno de sacrificio que mi padre eligió hace años. El ritual requiere un sacrificio personal. Un niño. No estaba muy contenta cuando eligió a mi hermana. Ella ni siquiera creía en él. Sin embargo, yo sí. Tardé algunos años en darme cuenta de que la eligió porque sabía que solo yo podía completar el ritual». «¿Qué hiciste?» «Completé el ritual. Requiere, llamémoslo, fuerza vital. Un suministro constante, así como ofrendas más grandes y significativas. Por eso la salud del jardín siempre fue importante. Es como una vela. Todas las cosas que crecen en el jardín alimentan lentamente la vela y evitan que se consuma proporcionando una fuerza vital constante. Pero eso no es suficiente. Un poder extraordinario requiere un sacrificio extraordinario». «¿Qué es exactamente ese sacrificio extraordinario?» «La gente. En realidad, estás a medio metro de una. Si hubieras cavado un poco hacia la derecha, la habrías encontrado». «Esto es una locura. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué han pasado estas cosas raras por la noche? ¿Quién demonios eres tú?» «Resulta que eres la persona que compró la casa. He gastado mucho tiempo y energía en traer a mi padre de vuelta. Desde luego, no quiero pasar el resto de mi vida entre rejas cuando se despierte. No solo he completado el ritual, sino que podría haber realizado el crimen perfecto», dijo alegremente. «No entiendo, yo…», me interrumpió. «Bueno, necesitaba tres sacrificios más importantes después de que compraste la casa. Te agradezco que trabajes en el jardín y lo mantengas vivo y bien para nosotros. Pero necesitaba gente». Hizo una pausa para encender un cigarrillo. La gran sonrisa nunca abandonó su rostro. Continuó explicando. «Lo que va a pasar es que la policía va a venir muy pronto». «¿No?», dije. «Nunca he llamado a la policía». «Lo sé», respondió ella. «Yo lo hice. Tengo un amigo y aliado que trabaja para un departamento de policía a unos cuantos condados de distancia. Hace poco me dijeron que los sacrificios que había recogido en diferentes jurisdicciones habían estado conectados. Tuve cuidado, pero en algún momento conectaron las desapariciones. Eso significa que es solo cuestión de tiempo antes de que lo descubran. Necesitaba adelantarme a eso». «¿Qué quieres decir?» «Estoy diciendo que la policía va a aparecer y te va a encontrar cavando un agujero en medio de la noche». «¿Qué? ¿Estás tratando de inculparme?» «No va a funcionar. No he hecho nada.
Te atraparán. Encontrarán pruebas. ¡Oh, mierda! ¡No pensé en las pruebas! ¡Espera! Lo hice, absolutamente, porque mi plan era jodidamente a prueba de balas. Tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó de un pisotón. Para que lo sepas, no voy a recogerlo ni embolsarlo. Se rió. No puedo creer que no sospecharas cuando lo hice la última vez. La policía encontrará colillas con tu ADN en las escenas donde desaparecieron los sacrificios. Puse algunas marcas de quemaduras en los cuerpos para asegurarme de que comprobaran las colillas. No funcionará. Le diré a la policía todo sobre tu plan. Está bien, no te creerán, dijo con confianza. También tengo tu material reproductivo. Bueno, ahora no lo tengo, pero lo encontrarán en el último sacrificio femenino. Fue una noche divertida, ¿no? Me lo pasé tan bien que pensé en sacar tu basura por ti al día siguiente. Fue bastante asqueroso, pero cogí el preservativo y lo guardé. Estás enferma. También encontrarán tu sangre, continuó. Lo siento por eso. Te traeré un nuevo vaso de cepillo de dientes para reemplazar el que rompí. Aunque no estoy segura de que te dejen tenerlo en la cárcel. Tú eres la que se va a pudrir en la cárcel. ¿No te creerán? Les diré lo que me acabas de decir. Todavía creo en mis posibilidades, dijo ella, todavía sonriendo. No tardarán en llegar. Te van a encontrar cubierto de tierra por haber estado cavando un agujero en medio de la noche. Luego van a encontrar un cuerpo en el pasillo entre el cobertizo de la casa. El cuerpo que pensabas enterrar esta noche. Sí, supongo que debería haberlo mencionado cuando te enseñaba la casa. Hace años, papá puso el corredor que lleva desde la casa hasta un pestillo debajo del cobertizo. Todo lo que tienes que hacer es empujar la pared junto a la mesa del comedor y saldrá. Y es muy bonito. Me sorprende que no te hayas topado con él en algún momento. ¿Cómo creías que entraba y salía por la noche, bobo? ¿Qué quieres decir? ¡Oh, vamos! Se rió. ¿De verdad creías que te visitaba el fantasma de mi hermana? Casi ni me planteo eso porque era muy absurdo. No se me ocurrió otra forma de hacer que te pusieras a cavar en el jardín por la noche. Sin embargo, estoy tan emocionada de que haya funcionado. Así que fuiste tú. Entraste y escribiste la nota en el espejo. El diario, las huellas. ¿Huellas? Preguntó antes de ser interrumpida por el sonido de las sirenas en la distancia. ¡Ya casi están aquí! Exclamó emocionada. Sí, estaba de visita en la noche. Creía que me iban a descubrir cuando tiré el perchero. Cerré la entrada del pasillo momentos antes de que salieras de tu habitación. Fue intenso. Me emocioné más que cuando pasamos la noche juntos. El sonido de la sirena se hizo más fuerte y supe que no tardaría en llegar la policía. Sabía que era inocente, pero estaba aterrorizado. Quería correr, pero no quería parecer más culpable de lo que Erika ya me había hecho parecer. Lo único que podía hacer era esperar que la policía me creyera. ¿Sin rencores? Preguntó Erika con poca sinceridad. ¡Eres una maldita loca! ¡Necesitas ayuda mental! Puede que sí, dijo entre risas. Sin embargo, si yo fuera tú, intentaría convencer a la policía de que tú eres el que necesita ayuda mental. Probablemente será tu única defensa. Mi defensa es que no he hecho nada. Voy a contarle todo lo que me acabas de decir. Seguro que algún error habrás cometido en algún sitio. Se darán cuenta. No te van a creer. Seguro que lo harán, dijo ella tranquilamente mientras se dirigía al cobertizo. Entró en el cobertizo por un breve momento y salió con una pala en la mano. Tus huellas también están por todas las herramientas de jardinería. Las mismas herramientas utilizadas para enterrar los sacrificios. Las herramientas que usé para alimentar el jardín. Gracias de nuevo por toda tu ayuda. Eso no prueba nada. No te creerán.
—¡Claro que lo harán! —dijo de nuevo con confianza. A continuación, dio la vuelta a la pala para que quedara en alto. La sostuvo frente a su cara con ambas manos. Respiró profundamente y entonces se golpeó a sí misma en la cara con la pala. Luego lo hizo rápidamente una segunda vez. Se giró hacia mí y vi que le corría sangre por la cara. Debía de haberse roto la nariz. Fue muy duro verlo. Sin embargo, sonrió a pesar de todo. Se rió antes de volver a hablar. —Pasaba por aquí cuando te vi cavando. Antes me habías dicho que querías matar a alguien. Parecía que estabas bromeando, pero me puse nerviosa. Cuando entré, vi el cuerpo en el pasillo. Fue entonces cuando me descubriste. Pedí clemencia, pero me atacaste con la pala. Por suerte, la policía llegó justo a tiempo. Las sirenas se hicieron aún más fuertes y supe que venían por mi calle. No podía hacer nada. Solo podía decir la verdad y esperar a que me creyeran. Me sentí asustado, traicionado, estúpido y enojado al mismo tiempo. La policía se dirigió rápidamente al jardín. El comportamiento de Erika cambió como un interruptor. Dejó de reírse y empezó a llorar. Empezó a gritar pidiendo ayuda mientras los policías se abrían paso por la casa. Yo sabía lo que parecía, así que puse las manos en alto. Erika empezó a gritar que la había atacado. Yo solo repetía: ¡Ella está mintiendo! ¡Ella hirió a la gente! Me pusieron bajo custodia. Los policías que llegaron al lugar no parecían creerme en absoluto. Les conté todo lo que ella me dijo, pero no estaban interesados en escuchar. Me procesaron y me llevaron a una celda de detención. Me repetí a mí mismo que era algo temporal. Estoy seguro de que ella se equivocó en alguna parte. La verdad saldrá a la luz, me decía. Hasta ahora, las cosas no se han desarrollado como yo quería. Cada parte de la evidencia que Erika plantó fue recuperada y va a ser usada en mi contra en la corte. Hasta ahora, nadie parece creer en mi versión de la historia. Ella hizo un buen trabajo cubriendo sus huellas, pero tuvo que haber metido la pata en alguna parte. Siempre le guardaré rencor por lo que me ha hecho. Aunque se demuestre que soy inocente, habrá gente que siempre se lo preguntará. Conseguir la custodia de mi hija va a ser mucho más difícil de lo que ya era. Llevo unas semanas encerrado. Escribo esto para que quizás alguien por ahí sepa lo que realmente pasó. Es prácticamente lo único que se me permite hacer. Continuamente recibo malas noticias mientras espero la fecha de mi juicio. Más pruebas que me hacen quedar mal. Más elogios universales a Erika por ser una mujer fuerte que sobrevivió al ataque de un brutal asesino. Solo he tenido una visita antes de hoy. Solo Tim. Es uno de mis más antiguos y mejores amigos. Ha venido un par de veces para apoyarme. Es prácticamente el único que está de mi lado. Incluso mi defensor público claramente no me creyó. Pedí que me asignaran uno nuevo, pero aún no me han contestado. Le he pedido a Tim que comparta mi versión de la historia. La verdadera historia. Dijo que la compartiría en algún lugar en línea con la esperanza de obtener algún apoyo. Mi única otra visita llegó hoy. Era un hombre que no había conocido antes. Era un tipo mayor que supuse que era mi nuevo abogado de oficio. Se sentó e inmediatamente empezó a hablar. —Hola, Ben. ¿Cómo lo llevas? —me preguntó. —No muy bien. ¿Quién eres tú? —Soy alguien que te cree. Realmente me sentí un poco emocionado. Sentía que nadie estaba de mi lado hasta ese momento. —Ah, eres el único —le dije. —Tal vez, pero me gustaría ayudarte como pueda. He añadido dinero a tu cuenta. No es una tonelada, pero es algo. Añadiré más en cuanto pueda. —¿En serio? Gracias. ¿Pero por qué quieres ayudarme? —Porque me has ayudado. Lo sepas o no, me has ayudado muchísimo —respondió. —No sé si puedo hacer algo para ayudarte a salir de aquí, pero lo intentaré. Hasta entonces, intentaré ayudar a que estés más cómodo aquí dentro. —No entiendo —dije. —No pasa nada. —Has pasado por muchas cosas.
Solo quería que supieras que no estás solo. Tengo una deuda contigo y pienso pagarla como sea. Estaba completamente confundido. No tenía ni idea de quién era este tipo. No sabía por qué intentaba ayudarme. No sabía si quería algo de mí. El guardia entró para decirnos que nuestro tiempo había terminado. Le di las gracias al hombre, aunque no entendía sus motivaciones. Se levantó y se quitó la gorra, un sombrero de aspecto antiguo. Empezó a alejarse antes de darse la vuelta brevemente. Luego dijo: «Oh, casi lo olvido. Gracias por cuidar el jardín». Luego guiñó un ojo antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Recuerden que...